Muy buenos días, estamos aquí en su programa Momo en Unitec. El día de hoy tenemos una historia muy, muy triste de una mujer llamada Joan, quien tiene 15 hijos. 15 hijos de un hombre que ni siquiera ha dado cara por ellos. Estos niños ni siquiera lo conocen. Así que vamos a ver la triste historia de esta mujer, quien además ha sido engañada. No solo por este hombre, sino por su mejor amiga, llamada Gandul. Vamos a ver esa historia. Bueno, para aclarar un poco más la historia, tenemos como invitada a Joan Hidalgo. Que pase adelante, Joan. A ver, Joan, contanos, ¿cuál es la historia tuya y de estos 15 hijos? Pues mire, yo la verdad es que yo estoy indignada. Indignada porque a mí él me prometió todo y al final nada. Me dijo que me iba a llevar al cine los martes y que me iba a comprar un combo económico y nada. Y después se lo vino y me puso un hijo y se fue. ¿Qué hombre más descarado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensa el público? Y contanos, ¿cuál es la historia de esta mujer, Gandul? ¿Ya la conoces? ¿Sabes quién es ella? No, yo no sé quién es. No, creí que eran mejores amigas. Entonces, le vamos a dar la bienvenida a Gandul. ¿Qué pasa adelante? Hace que la vida cambie su color. Quieres arreglarles todos los problemas. Pero qué mujer tan guapa. Qué mujer tan guapa. Siéntese, por favor. La zorra. ¡Ah! Esto es intenso. Producción. Gracias, gracias, Gina, gracias. Ya. ¿Quieres arreglarles todos los problemas? Vives para ellos. Bueno, Gina no solamente se encarga de separar a las personas que se pelean, sino también de maquillarlos y arreglarlos. A ver, María Gandul, qué hermoso rostro. A ver, contanos, ¿cuál es la historia de este hombre? Pues mire, yo un día estaba vendiendo ahí mis verduras. La verdad me las robé y las estaba vendiendo. Y me cae un mensajito por cobrar. Por cobrar. Y yo lo pagué. Y el mensaje decía, sí. Joan, qué buena que estás. Entonces yo quedé como, ¿qué pedo, pues? No era a mí que me mandara el mensaje y me manda esas cosas. Es cierto, pues. O sea, Joan está más buena que yo. Entiendo, entiendo. Sí, yo, la verdad, me cuesta entenderlo. Cuesta mucho entenderlo. Entonces, vamos a darle pues la bienvenida a Macho, el hombre que ha estado entrometiéndose entre la amistad de estas dos mujeres. ¿Qué pasa? Adelante, Macho. Entiendo, hay mucho amor por aquí. Sí. Va. Por favor, vamos a sentarnos. Yo sé que estoy bueno. Espera, que mami me está viendo. Mami, gracias por todo, mami. Su mami, la que le dio la vida. Entiendo. A ver, y cuéntenos, ¿qué ha estado pasando aquí? Por favor. O sea, dele respeto a nuestros televidentes. Bueno, yo no sé, la verdad es que estas yo solo les dije que estaban buenas ya, pues. Están buenas, pues. Las dos. Solo que iban estaban buenas que vos, lo siento. Fue que me dabas oferta en las verduras, pues tenía que pajear de alguna manera. Y de ahí fue que me dio la sandía de ella, pues. Ella le dio su sandía. Sí. Y hasta no sé cuándo la dejé embarazada, ni me acuerdo, pues, la borrachera que andaba. Al momento en que la señorita Gandul le dio su sandía, ¿cuánto tiempo tardó en partirla? Bueno, no sé, la verdad. Pues no tardó mucho. Fue el día, porque como estaba en usada la sandía. Entiendo, entiendo. Pero a mí, yo la verdad es que yo no sé cuál es su pedo. Si yo ninguna la quiero. De la que estoy enamorada es la que tiene este palote encima de mí. Veniste bien, agresámonos. Saludos, mami, nos vemos. ¡La del boom! Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado nuestro programa Momo en Unitec.
queda el corazón. Pero ni agua me trajeron aquí ustedes. Que pesa una producción.